Transporte público es uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de una ciudad. Un transporte público seguro, digno y eficiente no solo mejora la calidad de vida de las personas que viven en una ciudad, sino que además contribuye a mejorar la productividad y la competitividad. Los colados son uno de los principales problemas que hoy tiene Transmilenio. Se sabe por estudios incluso de la misma empresa que uno de cada tres usuarios no paga su pasaje, que los torniquetes que ustedes están viendo aquí detrás mío es el lugar por donde más personas entran sin pagar, que la troncal Caracas Centro Sur, que es donde estoy en este momento ubicado, son los lugares donde más colados se tienen y donde realmente esto se ha convertido en una práctica cotidiana que afecta no solo las finanzas de la ciudad, sino que también envía un mensaje de desorden, de confusión, de malestar para el resto de los ciudadanos que hacen el esfuerzo por pagar su pasaje. El tema de los colados es un problema difícil de resolver. Varias administraciones han intentado reforzar las puertas de los lados, poner unos chuzos ahí en los separadores para tratar de que la gente no se pase, han reforzado los torniquetes, pero nada de eso parece funcionar. Y eso nos lleva a una pregunta que tenemos que dar como sociedad, y es si es hora de que Transmilenio y el sistema de transporte público de Bogotá sea gratuito. Porque hoy el déficit de Transmilenio, no solo por la pérdida de usuarios que ha tenido después de la pandemia y que no ha recuperado, que se calcula en alrededor de 1,5 millones de pasajeros, nos plantea una inquietud. Si en este momento, como ciudad, con el presupuesto de la ciudad, con los recursos de todos nosotros, estamos pagando ya ese déficit que tiene Transmilenio, ¿por qué Transmilenio no debería mejor ser gratis? ¿Cierto? Que las personas en la ciudad puedan utilizar, independientemente del lugar donde vivan y hacia dónde vayan, el transporte público sin tener que pagar pasaje, y que como ciudad, con el apoyo del gobierno nacional, tuviéramos los recursos suficientes para que nadie tuviera que pagar esa tarifa. Verlo no como un premio para los colados, sino como un reconocimiento y una apuesta hacia la productividad y la competitividad de la ciudad. Verlo como una inversión. También sería una alternativa para decir a los dueños de los carros: ya tienen un transporte público gratuito, pues ahora necesitamos que ustedes dejen de moverse en el carro para tratar de aliviar un poco la congestión. ¿Cierto? Son cosas que tenemos que empezar a explorar y que tenemos que discutir, y es lo que vamos a conversar esta noche en Planeta Bogotá.